Fútbol. Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Amigos del fútbol, los saluda Rodolfo De Paoli. Una vez más, tengo el placer de estar acompañado por este verdadero crack, Diego Latorre. Hola a todos, ¿cómo estás, Rodo? Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Mirá lo que es esto, Dieguito. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. La juegan profundo por afuera. Daniel Carvajal. Daniel Carvajal, ¿a dónde va? Cross. La juega bien hacia adelante. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. ¿A dónde enviará el balón? La tira larga cerca del área. Sector izquierdo, buen pase. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Isco la tira lejos de su campo. Esto es saque de banda. Mete el centro. ¡Qué impacto! Se la saca de encima. Se va con todo hacia adelante. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Bien, cortó ese pase salvando a su equipo. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Atención, pelota al área. Hermoso toque. Atención que puede convertir. La manda hacia adentro. Gran corte justo a tiempo. Allí va, quiere hacer daño por afuera. La pelota abandona el terreno de juego. Se va al córner, sí señor. Hay córner, hay tiro de esquina. Se eleva y cabecea. ¡Gol, gol, gol!
cabezazo preciso tras un centro magnífico. Fue un excelente impacto de cabeza, con la potencia y la dirección justas. Malmo dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Es lo que esperaban los hinchas. Tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles. Traba, lucha y gana el balón. Modric. Abren el juego con ese pase. Bien jugado hacia la esquina. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Ahí va, puede tirar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Pudo reponerse de la desventaja y llega el empate en el mejor momento. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Sigue el partido. El marcador igualado. Todavía estaban festejando el gol y ya les empataron. No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos. Ese fue un excelente pase en profundidad. Qué bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa con ese pase por arriba. Una pena que no haya estado fino a la hora de definir. Otra vez este hombre deja muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Da gusto observar futbolistas con estas condiciones. Un talento increíble en un funcionamiento moderno. Muy bien jugada esa pelota. ¿La aguantará? Calculó muy bien para quedar habilitado. Entró y salió. Correctísimo. Daniel Carvajal. Modric. Levanta la cabeza y mira. Centro al medio. Allí va. Le da de ahí. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Lo dieron vuelta y parece que se van a quedar con un triunfo inolvidable. A lo solo que quedó, termina pagando carísimo este error defensivo el equipo. Benzema intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero, ¿eh? Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. A veces es más fácil hacer más goles que defender una ventaja. Vamos a ver si son capaces de hacerlo. ¡Atención, que ya le pegó! Modric recupera la pelota. Intenta penetrar en velocidad. No puede ser. Le corta justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo, pero seguro que va a tener revancha. Cross. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Nadie esperaba una remontada de esta manera, con esta magnitud. Escuchen a la gente. Explotan las tribunas. Explotan los corazones. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Por ahora no se dio el partido que la mayoría esperaba. Por la diferencia entre los dos equipos, todos imaginaban una goleada. Y está muy lejos de eso. La diferencia es de un solo gol. Y te digo que puede pasar cualquier cosa. Luego de 45 minutos, el marcador indica 2-1.
Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Ya tienen una ventaja de 2 goles. Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición. Lograron marcar una diferencia de 2 goles. ¡Gol! ¡Otro gol! ¡Esto es una fiesta de fútbol! ¡Una fiesta de goles! Lo separan 3 goles. Tiene prácticamente el partido en el bolsillo. ¿A dónde la metió Dieguito? Nada que hacer para el arquero. La puso en el fondo del arco. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Se vuelve a poner en juego el balón. Hay una diferencia de 3 goles. Lindo pelotazo, largo por afuera. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Marcelo. Achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa. Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Atento, firme y seguro. Las pelotas del arquero. Está casi abrochada, pero ojo con relajarse. El partido todavía no terminó. Pase largo hacia la zona del córner. Modric. Isco. Marco Asensio. Lo barre fuerte. Va con todo a trabar. Abajo sin falta. Impecable. Gana arriba, cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Modric. Lucas Vázquez busca lastimar desde la derecha con esa corrida. Lucas Vázquez. Esto es saque de banda. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Vale, envío al área. Tremendo impacto con la cabeza. Quedó de frente al arco, increíble. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Así gana el balón, con inteligencia. Casemiro. Juega la pelota y la pica. Otra vez será, así va a ser complicado. Barán intercepta justo a tiempo. Isco. La juega larga, cerquita del córner. Ronaldo, buen envío para él. Saca de encima.
Es un pase que rompe la defensa. ¿A dónde va? A ver quién va. Casemiro. Isco. Magnífico lo que hizo. Esto es saque de banda. Malmo realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco, alguien que tenga más movilidad. Cambia y la agarró genial. Ahí está. Otro disparo. Esto ya se termina. Malmo está prácticamente condenado a quedar eliminado. No se puede creer. Abren bien el balón. Así se van abriendo por afuera. Me parece que quieren enganchar por adentro. Lindo centro. Tremendo cabezazo. Fue una gran oportunidad de frente al arco. Inmejorable. El juez cobra la falta anterior. Esto es para usted. La amarilla, la amonestación. Y esto sigue. Sergio Ramos la tira lejos de su campo. Ronaldo. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Centro al área. Se la saca de encima. Allí avanza con todo. Lucha por no perderla. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Lindo centro desde lejos. Cuidado, esta puede ser muy buena. Cuando el árbitro mira el reloj y marca que se llega al final de esta historia. Se ha terminado el juego. ¡Qué jornada hemos vivido, amigos! Emocionante. Después de ir perdiendo, remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable. ¿Qué opinas del partido hoy, Diego? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. This is the best thing.